Muy buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal parlamentario del Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias también por sintonizar a esta hora su programa Prevenir es Salud, un programa donde conversamos sobre las enfermedades que afectan principalmente a la población nicaragüense, a la población infantil, a la población adolescente, a la población juvenil, a los adultos, a los adultos mayores. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la recuperación de los esguinces y fracturas, una problemática que afecta no solo a niños, sino que a todo tipo de edad. Para hablar a profundidad de este tema, hemos invitado al doctor Edgar Caldera, quien es ortopedista del Hospital Dr. Fernando Vélez Pay. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Es primera vez que nos acompaña, ¿eh? Primera vez, gracias a Dios. Bienvenido. Este es un programa que tenemos ya casi más de un año de estar al aire y todos los días, de lunes a viernes, hablamos sobre temas de salud. El día de hoy vamos a hablar de esto. No hemos hablado en el transcurso más de un año de que tenemos al aire sobre esta problemática que es muy frecuente, ¿eh? Claro que sí. En primer lugar, ¿cuál es la diferencia, doctor, entre esguince y fractura? Porque la gente piensa, por ejemplo, de que cuando va caminando, se dobla el pie, piensa que hay una fractura. Exacto. Entonces, una fractura, ¿verdad?, básicamente es cuando el hueso pierde su continuidad, ¿verdad? Entonces, él se rompe prácticamente, ¿ya? Hay una solución de continuidad. Entonces, sea chiquita, sea grande, eso es independiente, ¿de acuerdo? Está fracturado el hueso. El esguince normalmente sucede en las articulaciones, en las zonas donde hay movilidad, como el tobillo principalmente, y las estructuras que mantienen la estabilidad, que son los ligamentos, ¿verdad? Entonces ellos se distienden. Esa elongación del ligamento es lo que se conoce como un esguince, pues. Produce inflamación, produce dolor y molestia. Estamos hablando que el esguince, por ejemplo, es una lesión en los tendones y músculos. Los ligamentos. Debido a un movimiento brusco, pues. Exacto. Para que sea más comprensible a los televidentes. Así es. Y la fractura, estamos hablando ya del hueso. Hueso, o sea, el hueso. El hueso como tal, exacto. Para que quedemos claros. Pues. Exacto. Entonces, de repente nos doblamos el pie, el tobillo, es un esguince. Es lo más común y lo más frecuente, ¿de acuerdo? Una persona que va caminando, pisa mal una piedra, dobla el tobillo y empieza la inflamación y el dolor. Ahora, si ahí, por ejemplo, si se truena el hueso, una vez cuando nos doblamos el pie, ya sí se escucha, ¿verdad? Exacto. De hecho, cuando la persona llega a la consulta, él dice, escuché que algo tronó, ¿de acuerdo? Uh-huh. No necesariamente es que hay una fractura. Puede ser que existió una ruptura parcial del ligamento, ¿verdad? O a veces la misma articulación, ella tiene una presión negativa y el movimiento brusco hace que truene, como cuando te tronas los dedos de la manita. Claro. Puede suceder eso. En ocasiones la energía es tan grande, tan fuerte, que rompe el hueso. Puede suceder también. Ahora, yo le decía al iniciar el programa, doctor, que si habían diferentes tipos o fases de la fractura. Y usted me decía que esos términos ya en medicina no lo manejan. O es G15 o es fractura. Exacto. Es por lo que usted me decía que hay una, que puede haber una fractura parcial. Exacto. Lo importante acá es definir, ¿verdad?, que ante qué estamos luchando, por así decirlo, ¿verdad? El G15 normalmente lo más común es que se maneja de una manera conservadora, vendajes, reposo, antiinflamatorio, hielo. Sin embargo, las fracturas son un poco más complejas, ¿verdad? Necesitan de un manejo un poco más especializado, ¿ya? Por eso, los clavos, por ejemplo. Por eso es necesario que busquen ayuda o consulta de un especialista, ¿ya? Entonces, las fracturas pueden tener distintas características. Pueden ser fracturas abiertas, que salió del hueso, como es lo que me estabas diciendo vos. Que salió el hueso dentro de la piel. De la piel, exacto. Que es algo grave, ¿ya? Eso sucede generalmente en los accidentes de tránsito. De tránsito. A ver, lo motorizado, toda caída es...
hoy en día, un golpe garantizado. Hoy en día, la consulta de emergencia del Hospital Vélez País, prácticamente el 25 o 30% de la consulta de emergencia está cargada, por así decirlo, al servicio de ortopedia. ¿Ya? Dentro de ellos, la mayoría de los pacientes son traumas, golpes, ya sea deportes o accidentes de vehículo, pues accidentes de tránsito, que son muy comunes, pues. Actualmente todos estamos expuestos. Claro, todos. ¿Ya? Todos. Incluso estamos, si estamos expuestos en la casa y tenemos ahí el piso que cayó agua, o en el mismo baño. Incluso hay personas que han sufrido accidentes en el baño. Las amas de casa, no, que yo solo me mantengo en mi casa, pero están expuestas, ¿verdad?, a ese ambiente, ¿ya? Y llegan con el doblón del tobillo, ¿verdad?, con que se resbaló y se cayó, y con fracturas, pues. Ahora, ¿qué probabilidad hay, doctor, de que la persona vuelva? Obviamente, pues, doctor, vamos a hacer una breve pausa, vamos a trasladarnos hasta el MINSA, donde las autoridades. El 26 de febrero y también a nivel nacional. Al día de hoy se reportan, a través de la información que recibimos de la Organización Mundial de la Salud, un total de 81.147 casos y un reporte de 2.764 fallecidos por esta causa. Es importante que a este momento China reporta 2.718 fallecidos, Irán 15, Corea del Sur 12, Japón 5, que incluyen también los pasajeros de un crucero que corresponde a Japón y que se une a ese grupo. En Italia llevamos 12 fallecidos, en Filipinas 1 y en Francia 1. Es muy importante que también tuvimos un incremento de ayer para hoy de 5 países más que están reportando casos confirmados y se hacen un total de 39. Los nuevos países que reportan casos positivos son Argelia, Austria, Croacia, Suiza y Brasil. Y Brasil, al igual que Canadá y Estados Unidos, se convierte en el tercer país que a nivel de las Américas reporta un caso confirmado. Entonces, nosotros estamos insistiendo a nivel nacional en el fortalecimiento de la vigilancia en los puntos de entrada, en las unidades de salud, y a través también de nuestra red comunitaria que ha sido capacitada en estas 3 últimas semanas. Es importante retomar, ¿no?, que ante la presencia de algún caso sospechoso reportado por cualquier punto de entrada o captado a través de una unidad de salud, se brindará la atención y se asegurará el aislamiento que corresponde hasta establecer el diagnóstico de que se descarta o que sí es confirmado. Es importante informar que nuestro país ya cuenta con los reactivos para hacer ese proceso de diagnóstico a nivel nacional. Y lo más clave para nosotros es que la población nicaragüense asuma ese rol de desarrollar hábitos de protección. Ya tenemos 3 países a nivel de la región de las Américas que reportan casos, por lo tanto, estos hábitos de lavado de mano, de aplicar adecuadamente esa protección a las demás personas cuando estornudamos o tosemos, es una cosa que no debe esperar hasta que estén presentes los casos o la sospecha en nuestro país, sino que debe ser un hábito que tenemos que fortalecer y desarrollar. Y la otra parte clave es en relación a que si presentamos cuadros respiratorios, no nos automediquemos y acudamos de inmediato a la unidad de salud para la atención correspondiente. Muchísimas gracias. Estábamos viendo a la doctora Marta Reyes, parte del equipo de prevención de enfermedades del Ministerio de Salud, dando los últimos datos actualizados del coronavirus a nivel mundial. Ella habla de 80.000 casos ya a nivel mundial, 39 países ya con este virus y más de 2.000 personas fallecidas. Algo muy importante que decía es los reactivos con los que ya cuenta el Ministerio de Salud, doctor. Yo sé que no estamos hablando del tema de ahorita, del coronavirus del día de hoy, pero quizás nos explique brevemente qué son los reactivos para que las personas que nos están viendo conozcan. Básicamente, ¿verdad?, los reactivos son sustancias químicas que pueden ser múltiples, ¿verdad? Pueden ser anticuerpos, inmunoglobulinas, etcétera, que al entrar en contacto
con la sangre de la persona que se le está haciendo el estudio, pues van a dar una señal, ¿verdad? Una señal de alerta, positividad, negatividad, etcétera. Y podemos confirmar, en este caso, la presencia o no del virus en la persona. Aunque es muy, muy interesante eso que ya cuenta el Ministerio de Salud. También hoy estábamos en una conferencia de prensa en, sobre la empresa portuaria nacional, y hablaba el director ejecutivo del transporte acuático a nivel nacional, de que el MINSA está presente en los puertos para también revisar las embarcaciones que vienen con mercadería, tanto de exportación, de importaciones como de exportaciones, con el objetivo de detectar aquella la presencia, pues, del coronavirus, y que inmediatamente sea objeto de estudio detectado. Entonces estamos, el Ministerio de Salud, el gobierno está dando pasos muy positivos para la detección en caso, pues, de que este virus entre a nuestra frontera. Ojalá que Dios quiera que no. Que no, pues, Dios quiera que no. Volviendo al tema, estamos hablando hoy, amigos televidentes, sobre las recuperaciones de esguinces y fracturas. Ya el doctor nos decía las diferencias entre las dos, los dos padecimientos. Y ahora vamos a hablar de las señales, doctor. Es muy importante la señal. Sí. ¿Cuándo nosotros podemos saber qué es un esguince? ¿Y cuándo podemos saber qué es una fractura? Exacto. Es muy importante identificar lo que son los signos de alarma, ¿ya? Hay que tener en mente siempre esa palabra, pues. Normalmente los esguinces se pueden presentar en personas jóvenes, ¿verdad?, que hacen actividades deportivas, ¿ya? ¿Qué puede encontrar la persona que tiene un esguince? Dolor en la articulación, ¿verdad? Sabemos que es un problema articular, ¿ya? Dolor en la articulación, un poco de inflamación, puede haber inflamación. Podemos encontrar moretones, ¿verdad? Como dice la gente, pues, moretones. Sin embargo, el paciente es capaz de caminar, ¿verdad? Tolera la carga, se pone de pie. Y lo más importante es que no hay una deformidad evidente, ¿ya? Entonces podemos pensar en que el paciente, pues, tiene un esguince. A diferencia de la fractura, ¿verdad?, que vemos clínicamente o visualmente, objetivamente, podemos ver de que hay una deformidad del hueso. Lo que antes era recto, ahora está curvo o no es recto. Y la persona, obviamente, si bien el caso del tobillo, no puede caminar. No puede caminar. No puede poner el pie. No puede apoyar, no puede caminar. Está la deformidad. Incluso pueden escuchar crépitos o ruidos anormales donde el hueso se mueve o roza con el otro fragmento. Y por otro lado, el dolor es totalmente incapacitante, pues. En el caso de los esguinces, doctor, ¿es necesario que haya, por ejemplo, algún doblaje del pie? Es decir, por ejemplo, usted está hablando de los deportistas. Suele pasar que en el caso de las personas que juegan softball o béisbol, que van corriendo de una base hacia otra. Batean, ellos corren rápido, ¿verdad? Claro. Si es un batazo que no es muy fuerte, ellos quieren llegar antes que la bola llegue a la primera base y la echan toda. Sí. De repente, cuando va a pisar la almohadilla, le pone mucho peso a su pie derecho y ahí puede suceder un esguince. Un esguince. No necesariamente se volvió el pie, pero sintió que hubo una presión al momento de pisar la almohadilla. De pisar. Eso es lo que me está refiriendo usted. Exacto. Siempre hay una historia de trauma. Siempre hay una energía externa que afecta el segmento del cuerpo, ya sea la articulación, o sea, la tibia, la rodilla, el fémur, etcétera. ¿De acuerdo? Siempre hay historia de trauma. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más de este tema, amigos televidentes, recuperación de esguince y fractura. Tenemos como invitado al doctor Edgar Caldera, quien es ortopedista del Hospital Fernando Vélez Pai. Usted no le cambie de canal, ya regresamos.
1905, Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas. Gran poemario hispanoamericano y lírico. Se publica en Madrid, España, en la tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud, a través de la frecuencia del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre la recuperación de los esguinces y fracturas. Tenemos como invitado al doctor Edgar Caldera, quien es ortopedista del Hospital Fernando Vélez Pai. Una pregunta muy interesante, doctor. Yo lo he visto muy frecuente en personas que saben, por ejemplo, mucho de primeros auxilios. De repente viene alguien, se doble el pie, corriendo, jugando, o qué sé yo, alguna actividad. Sí. Viene una persona que sabe a primeros auxilios y se lo acomoda. Yeah. En este caso, ¿eso de qué se trata? ¿Es una fractura? Yeah. ¿O qué? ¿Usted qué es experto en este tema? Entonces, no es una fractura en sí. Normalmente las articulaciones tienen una congruencia, ¿verdad?, que les permite mantenerse en ese lugar. Eso son los tendones. Exacto, eso es lo que mantiene en su lugar los huesos, por así decirlo. ¿Qué pasa? Entonces, el paciente o la persona hizo un movimiento anormal o recibió una energía externa anormal que hizo de que la congruencia se perdiera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hizo el de primeros auxilios, verdad? Lo que hizo fue, tal vez, en su momento, hacer la reducción o llevar el hueso a su posición original. Es como un rompecabezas, pues. Prácticamente. Es igualito. Es una similitud, pero siempre hay que buscar ayuda, porque en esos momentos en que se sale de su lugar, puede ser de que se rompa un fragmento del hueso o alguna estructura importante se dañe. O al momento también de volver a colocarle en su lugar, puede hacer que en vez de ayudarle, exacto, se lo fracture de exacto, verdad. Exacto, exacto. O compliquemos más la situación, pues. Pero ya. Eso es muy frecuente, doctor, con los deportistas. Con los deportistas, exacto. Entre ellos mismos, las personas que practican defensa personal, cuerpo a cuerpo, karate, o ya sea taekwondo. De hecho, pues, bueno, judo. Es un problema totalmente aparte, pero el lugar que con más frecuencia se sale de su lugar, pues, es el hombro. El hombro, ¿verdad? ¿Ya? Ahí llegan las personas con el hombro caído, por así decirlo, y hay que acomodarlos y ponerlos en su lugar, pues, pero son situaciones que uno vive a diario y estamos expuestos, y lo más importante, pues, es tener la precaución y los cuidados. ¿Cómo usted sabe, como ortopedista, que ese hueso está mal, solo está decaído? Y necesita reacomodo. ¿Es necesario la radiografía, por ejemplo? Porque hay personas que les gusta esto para... Obviamente, pues, quieren estar seguros de que están bien y que solo fue un esguince o un problemita fácil de resolver. Pequeño. Entonces, siempre es importante individualizar a cada paciente, ¿verdad? Las personas comúnmente te dicen, pero es que a fulano de tal... le sucedió lo mismo y sí tenía una fractura, ¿de acuerdo? Yeah. Pero hay que... Generalizan a otras personas. Exacto, persona. Hay que individualizar. Okay. Quizá la otra persona no tenía la misma edad. Obvio. Quizá la otra persona era una mujer, y en este caso es un varón, ¿de acuerdo? Quizá la otra persona tuvo un trauma de mayor energía que esta persona, ¿verdad? Entonces siempre... hay que individualizar el manejo, el abordaje del paciente. Para enviar unas radiografías en un esguince, ¿verdad? Hay criterios ya definidos médicamente, ¿ya? Para considerar la posibilidad de una fractura. La radiografía lo que nos va a enseñar es si el hueso está fracturado o no, ¿ya? Entonces, en un esguince, por así decirlo, ya hay criterios que nos permiten sospechar
sospechar, no, exacto, de que no hay una fractura o que sí hay una fractura, ¿de acuerdo? Entonces, en esas dos situaciones, nosotros decidimos, este paciente necesita una radiografía, este paciente no necesita una radiografía, ¿de acuerdo? Y eso nos permite a nosotros agilizar, ¿verdad?, las atenciones en emergencia, disminuir los costos, ¿verdad?, hospitalarios, disminuir la estancia o la espera de los pacientes, ¿verdad?, que es algo que pone ansioso a los usuarios, ¿verdad?, del hospital, y permite mejorar el manejo y el tratamiento de los pacientes. Además de que recibir una radiación no es nada saludable para el cuerpo, pues. Entonces, claro, hay que tener cuidado o hay que tener mucha pericia para sospechar una fractura y enviar una radiografía. ¿A quiénes les vamos a enviar una radiografía? Ya está definido, ¿verdad? Pacientes mayores de 40 años, ¿verdad? Principalmente una mujer en ese caso, pacientes que tengan sobrepeso, sí, sí, ¿verdad? No es lo mismo que se doble el tobillo una persona delgada, así como yo, por ejemplo, caminando, a que se lo doble una persona, ¿verdad?, hermosa, recia, corriendo o brincando de un lugar a otro, ¿verdad? Si el paciente entra caminando, por ejemplo, renqueandito, pero entra caminando, ¿de acuerdo? Si caminó más de 20 pasos, ya está definido. Si el paciente ya caminó más de 20 pasos, no hay por qué preocuparse o no hay por qué sospechar de una fractura. Entonces, eso me permite a mí, bueno, no, este paciente no es candidato a una radiografía, no le enviamos la radiografía, hacemos el manejo de un esguince y le damos seguimiento por consulta externa o por donde sea. Usted hablaba de algo muy interesante, la edad. No es igual un esguince, una fractura de un niño, a una persona ya de 40, 50 años, por obviamente. Por supuesto que no. No, pero el niño tiene más posibilidades de recuperación en cierto periodo de tiempo. Exacto. Y la persona adulta pues requerirá 100 casos, ¿verdad? Exacto. Requiere de otros cuidados, por así decirlo, de otro manejo. Los niños en realidad pues tienen mejor capacidad de recuperación, tienen la capacidad de que su hueso remodele. Si con el yeso, por así decirlo, quedó o el papá lo ve un poco angulado, el niño por su crecimiento tiene la capacidad de enderezar el huesito hasta cierto punto, ¿verdad? Que son cosas pues que nosotros manejamos y tenemos en cuenta hasta dónde podría remodelar o enderezar el huesito afectado, pues. Ajá. Ahora, en el adulto, el manejo es totalmente diferente, ¿de acuerdo? El manejo es totalmente diferente y hay que tener mucho cuidado, atender las recomendaciones que se le dan al paciente. Cuida tu yeso, no lo dañes, no lo rayes, no lo mojes, etcétera, ¿verdad? Para evitar complicaciones que nadie quiere. Tal vez algo que podíamos manejar con un yesito, al final terminaría en una catástrofe, pues, por cuidado. Ahora, ¿cómo es el manejo rápidamente, doctor, del esguince y la fractura? O sea, el tratamiento en sí, ya hablando. Exacto. Hay personas que, por ejemplo, los esguinces se quedan en la casa y van donde un sobador. Eso es tradicional de antes, sí, ¿verdad? Sí, sí, claro. De nuestra abuelita, nuestro abuelito, que te mandan donde un sobador. Viene la persona, hace lo que usted le explicaba del reacomodo de los tendones, y con una sobada se acabó. Eso es... No es conveniente, no es conveniente, porque a la hora de sobar nosotros creamos más inflamación de la que ya tenía el paciente cuando se dobló el tobillo, ¿ya? Empeora el dolor, daña la piel, ¿verdad? Puede crear más complicaciones de las que ya tenía y empeorar el problema, pues. Lo recomendable, lo básico, hielo. Te doblas tu tobillo, reposo, hielo, analgésico, buscas ayuda, ¿verdad?
no hay fractura, es un E15 y lo manejamos conservadoramente en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Sin embargo, si hay una fractura asociada, el manejo va a depender del hueso afectado, ¿verdad? Del tipo de fractura que el paciente tiene y puede ser que tengamos que utilizar yeso, puede ser que tengamos que utilizar procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? O simplemente recomendaciones, ¿de acuerdo? Pero siempre hay que individualizar al paciente, no todos son iguales. Okay. Es muy buen tema eso, ya después como sería segunda parte, cuando ya vienen los procedimientos quirúrgicos que son los clavos. Clavos, placas, vamos a tornillo. Le prometemos, amigos televidentes, hablar de eso la próxima semana. Okay. Porque es un tema también muy interesante que se da muy frecuentemente con las caídas y los accidentes de tránsito. Muy frecuente en nuestro país. Sí. Mientras tanto, doctor, le agradecemos por su valioso tiempo y habernos explicado más sobre los E15 y la fractura. Le esperamos en otra ocasión. Gracias. Gracias. También a usted, amigos televidentes, por su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde, a 3:30, si Dios lo permite, para seguir conversando sobre temas de salud.